yo les pido que, bueno, sigamos avanzando, que sigamos construyendo el estado de potencia que todos queremos. Nosotros, de nuestra parte, mire, todo el cariño y todo el amor por ustedes. Créanme. Bueno, no descansamos. Día y noche estamos trabajando para ver cómo le conseguimos soluciones. Día y noche. Y vamos a ver los resultados. No podemos perder ni la esperanza ni la fe que vamos por buen camino. Que el camino es difícil, sí, lo decía Ramiro Gabalón. El camino es difícil, muy difícil, decía Ramiro Gabalón, pero es el camino. Y ese fue el que nos tocó andar nosotros. Y estamos seguros que lo vamos a convertir en éxito, en victoria. En victoria, por supuesto, si Dios nos lo permite. Vamos a trabajar duro para hacer de Portuguesa una potencia. Bienvenidos a su programa Portuguesa Potencia número 38, de hoy 19 de septiembre del año 2019. Salimos a todos sus hogares a través de la televisora regional de Portuguesa como televisora matriz y el resto de las televisoras de nuestro estado, televisoras regionales, que de manera permanente sacan este programa para que todo el pueblo de Portuguesa lo pueda observar. En el día de hoy hemos hecho un programa especial. A pocos días, estamos hablando ya de 60 días para la Expo a partir de mañana. Hoy es 19 de septiembre, el 20 de septiembre ya faltarían 20 de octubre, 30 días, y 20 de noviembre cuando vamos a comenzar la Expo Portuguesa Potencia. Por eso nosotros tenemos que convertirnos en unos grandes promotores de lo que tiene que ver con esta Expo, que estamos seguros que va a superar la del año 2018. Va a ser todavía mucho mejor la Expo del año 2019, y debo decirlo, donde quiera que voy, los agroindustriales, los productores, los que crían ganado, los que tienen cualquier actividad económica, me han preguntado cómo participar. De verdad que en lo particular me siento muy contento de lo que va a ser este magno evento, un magno evento que va, estoy seguro, a superar todas las expectativas del año 2018. Y como estamos acostumbrados, nosotros siempre queremos un poquito más. Y creo que lo vamos a lograr. Para el año 2019 vamos a lograr, dentro de 60 días a partir de mañana, vamos a lograr tener una extraordinaria Expo. Invitamos a todo el país y al mundo entero para que nos acompañe a este importante trabajo que hacen los portugueseños principalmente y todo el país, sobre todo relacionado con el agro, con la agroindustria, con la parte agropecuaria, con todo lo que tiene que ver con la producción. Muy pertinente, por cierto, en relación a la situación que estamos viviendo de bloqueo económico. Garantizar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. ¿Cómo la garantizamos? Con esos acuerdos, con esos enlaces. En la Expo pasada, habían personas que ni se imaginaban que en Portuguesa se producían todos los equipos necesarios, por decir algo, todos los implementos agrícolas necesarios se producen en Portuguesa para poder desarrollar una finca, por ejemplo. Y pare usted de contar la cantidad de cosas que se producen en este estado, potencia, sustentable, que estamos trabajando todos los días para que se siga haciendo. Así que vamos a dejar que nuestro equipo de producción nos muestre este importante trabajo que ha hecho para promoción y para empezar a darle calor a lo que va a ser la Expo Portuguesa Potencia 2019. Una tierra con una larga tradición agrícola, donde el empeño, el esfuerzo y el sacrificio forman parte del desarrollo de un estado potencia. Manos laboriosas que labran la tierra para garantizar el alimento en cada hogar venezolano. La Expo Portuguesa Potencia tiene el orgullo de ser la vitrina agroindustrial de Venezuela, impulsando la productividad agrícola y la tecnificación del campo. La mayor exposición de todo el territorio nacional, una amplia infraestructura que reunió a más de 300 marcas en su pasada emisión. Más de 150.000 personas visitando sus espacios y más de 2.500.000 euros en intención de negocios la convirtieron en el evento empresarial del año. Un espacio que reúne tecnología, tendencias, soluciones,
dando valor agregado a su marca. No pierda la oportunidad de seguir innovando, conociendo o invirtiendo en el mayor sector de la economía nacional. Expo Portuguesa Potencia. Bueno, sin duda estamos seguros que con el apoyo de los productores, de los empresarios, de los agroindustriales, de todos por igual, el apoyo de todo el país, principalmente los portugueseños, podemos hacer y vamos a mostrar un magno evento, y que estaremos orgullosos del trabajo que se hace en un estado tan maravilloso como el estado portugués. Vamos a un corte y no se aparten de nuestra sintonía y continuamos con más de Portuguesa Potencia. Ya vuelve Portuguesa Potencia.